El señor Gañán es la fórmula musical que cubre la necesidad que tiene la sociedad para manifestar los pensamientos libremente, de forma divertida y con tintes canalla, pero bajo el respeto profundo a las personas e instituciones. Temas como Harry in Town, Cheers for Orgasmus, Tengo claustronovia y ¿Qué tiene de malo? Pasarlo bien, transmiten esa bocanada de aire fresco que la sociedad necesita para sentirse libre y llena de felicidad. Es un guiño al buen rollo sin condiciones, a la alegría compartida, a la multiculturalidad. La realidad de esta época falta de chispa. El señor Gañán compone, arregla y produce sus temas, aportando una buena dosis de libertad y autenticidad, haciendo que su música salga de su alma de forma independiente, sin encasillarse en ninguna tribu social establecida. Es la solución fresca al moribundo mercado musical necesitado de artistas con verdadero carisma, originalidad y buena música. Sus originales arreglos ofrecen una calidad palpable, resultado de un proceso de 2 años de composición y arreglos, 6 meses de grabación y mezclas y más de 100 personas involucradas, entre los que destacan varios de los mejores músicos de España, los mejores estudios de grabación y uno de los mejores ingenieros que, unido al mejor director musical, convierten a ¿Qué tiene de malo? Pasarlo bien en una apuesta segura con un producto de alta calidad y, por tanto, muy vendible. ¿Cómo lo ves esto, tío? Esto es una mierda, tío. No se puede cantar peor ya, ¿eh? Ni mejor, es que no se puede cantar, si esto no tenía que haber nacido. Yo sé por qué me metí en esto, ¿eh? Esto no va a pasar de la gasolinera de Hinojo. Esto no va a triunfar en la vida, este tío va a ser un mojón. Este no va a pasar de lo que es, de lo que es, de lo que es. Yo le voy a decir que ponga otro nombre. Y lo de no fumar en los estudios, pues eso por qué será, tío. Y el pez de tabaco que tú tienes. Queda evidente, pues, que el señor Gañán es la salvación musical y artística para la juventud actual, pues hoy en día ya no se vive de corazoncitos, la gente quiere sonreír. ¿Y usted? ¿Quiere sonreír? Bueno, pararse. ¡Ay! Nosotros sabíamos que era un gran artista y que iba a triunfar. Yo no me confiaba en él, tío. Yo, a mí me iluminó. Totalmente. Yo vi la música, escuché la letra. Digo, este tío es un artista, un iluminado. Escribe, este tío sabe transmitir, te lo dije. Confiábamos en él desde primera hora. Hombre, por Dios, no vamos a confiar. Me avalan el tío. Aquí, hecho recho. A mí me avala la experiencia en este caso. ¿Verdad? Tú que has grabado tantas cosas. Y yo cuando en bloco. Yo grabé un día una alianza. Yo dije, si este tío puede cantar cualquiera. Cualquiera que sepa cantar como él, que es un artista, este es el mejor del mundo, me. Esto fuma puro alguna.